Muy buenas tardes, queridos televidentes. Como ustedes pueden recordar, remotamente tal vez, este programa ha ido hace 3 años atrás con el mismo nombre que vamos ahora al aire, Canitas al Aire. Pero es un programa misceláneo donde vamos a llevar información, ya sea saludable, ya sea para todos, para los niños, para los adolescentes, porque tenemos varias personas invitadas que ellos tienen grupo andino, folclórico, y así van a haber varias sorpresas. Vamos a ir incorporando, tal vez tal como tenía el programa anterior, cocina y muchas cosas que a ustedes como comunidad les va a servir. Entonces esperamos que nos vean, que ustedes estén con nosotros como 3 años atrás y que todo sea para bien de todo. Y como ahora partimos, tal cual un 10 de septiembre nos fuimos, estamos retornando, ¿ah?, en el mes de la patria. Entonces vamos a enfocarlo en lo que es ahora y nos corresponde, la chilenidad. Entonces ustedes saben y me conocen muy bien que yo siempre hago algo al término de. Pero ahora, como estamos en otro programa y con otra gente, tengo mi equipo de trabajo que se los voy a presentar. Entonces vamos a empezar de adelante hacia atrás. Y yo he hecho estas pequeñas líneas para ustedes. Hoy estamos reunidos y a la vez muy halagados, que con todos ustedes presentes nos sentimos muy acompañados. Partimos en el mes de la chilenidad, con el apoyo del municipio y de la comunidad. En esta fiesta tan linda y de real chilenidad, quien no aprecia a los chilenos es como no paladear un curanto en hoyo, pero siempre bien acompañado en nuestro querido Andacollo. Y damos gracias a Dios y a María, a que no sea desaire el haber vuelto con el programa Canitas al Aire. Muy bien. ¡Bravo! Entonces, el brindis va por esto. Partimos en el mes de la patria y que sea un salud con harto amor y cariño, con nuestra primera autoridad, con el concejal y con los invitados que tenemos. ¡Salud! ¡Salud! Y le voy a hacer yo, con mucho cariño a toda la teleaudiencia, y les voy a presentar a una dama, que ella es folclorista, vienen de Salamanca con su compañero de trabajo, que ellos siempre nos han acompañado y ahora con todo cariño ellos vinieron de tan lejos, a pesar que vienen súper rápido, pero ellos vienen a acompañarnos en esto aquí en Andacollo. Margarita. Buenos días, señora Isabel. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y queremos entregarle lo mejor de nuestro folclore, como estamos en el mes de la patria. Y bueno, toda la gente en este tiempo está muy contenta en estos días que se baila mucho la cueca y nosotros queremos entregarle una linda tonada que lleva por título Como Mazorca Madura. El cantar de mi guitarra. Canta una cuaceta.
darle un querer. Por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer. Por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer. Ellos lo hacen con mucho cariño, porque como les vuelvo a repetir, ellos vienen de muy lejos a estar con nosotros. Me gustaría a mí que fuera bien explícito la primera autoridad, que nos dijera qué siente en este momento, qué nos pueda apoyar a decir al respecto del programa, si usted cómo lo ve, como usted tiene usted con el concejal, le dejamos la palabra. Bueno, gracias, Elizabeth. Buenos días a todos. La verdad es que para mí es importante estar en este primer programa de Canitas al Aire. Esto ya es una, podríamos decirlo, reedición, ¿cierto? Puesto que se había hecho antes, hace 3 años atrás, se hizo una serie de capítulos que fue muy importante porque la gente de Andacollo también veía el programa. Así como ve los otros programas del canal Andacollo TV. Entonces, esto es importante, más todavía cuando en la mayoría de los programas participa el adulto mayor. Y obviamente que, como lo hemos dicho siempre nosotros, las organizaciones para nosotros, la Junta de Vecinos, los centros de madres, los clubes de adultos mayores, los clubes deportivos, son importantes dentro de una comuna. O sea, nosotros no podríamos pensar una comuna sin organizaciones comunitarias. No podríamos crecer, no podríamos avanzar. Entonces, obviamente que es importante, y si a esto le ponemos la tecnología que le estamos poniendo hoy día, ¿cierto? Que podemos llevar las imágenes de un programa a la casa de la gente, obviamente que es todavía más trascendente. Y el municipio en ese sentido va a estar siempre colaborando. Ahora, me parece muy, muy bueno que estemos acá junto al concejal Dixon Pastén, junto a todos ustedes compartiendo. Estamos muy contentos además por la fecha tan importante, ¿cierto? Que estamos a las vísperas de celebrar nuestra fiesta patria, la independencia de Chile, y obviamente que ya todos sabemos cómo celebramos nosotros la independencia. En ese sentido, estamos muy contentos y esperamos que en Andacollo, como en todas las ciudades de Chile, se celebre, pero ojalá como nunca se ha celebrado, y que la gente disfrute y la pase bien. Y esperamos que este sea el inicio de una nueva serie de programas de Canitas al Aire que va a venir digamos, a complementar lo que está haciendo el canal y que obviamente va a ser un programa también que va a llevar adelante el quehacer de la comuna. Así que, muy contento, señor Isabel, gracias por invitarme y por estar acá, por salir nuevamente con este programa a todas ustedes que están acá, porque entre todas han hecho algo y están colaborando para que esta serie de capítulos se salga lo mejor posible. Así que muchas felicidades, feliz fiestas patrias a la gente también de Andacollo. Gracias. También quiero agradecer al dúo Alborada de Salamanca. Ya, ellos vienen, imagínense, han venido de Salamanca, son casi 4 horas de viaje en vehículo para llegar a Andacollo, y obviamente que le agradecemos, y además lo hemos escuchado ya y lo felicitamos porque son muy buenos. Muchas gracias. Sí, yo también quiero aprovechar de felicitar a la señora Isabel, que es la gestora de este programa,
y felicitar también al señor alcalde y concejales, ya que sin su apoyo las cosas en una comuna no salen. Entonces, los felicito, señor alcalde, para que siga usted instando estos programas que son culturales para toda la gente, y qué mejor dándole estos ayuditas a todas las agrupaciones que usted delante mencionó, y sin su apoyo y sin el apoyo del Consejo Municipal las cosas no salen. Perfecto. Muchas gracias. Puro chile primavera. Puro chile. Puro chile primavera, mi patria, mi dulce patria. De tierra, larguita como esperanza, el mar amante te besa y abraza la montaña. El mar amante te besa y te abraza la montaña. Su cordillera y su mar. Naturaleza gallarda, en América prendida, eres pacífica espada. En América prendida, eres pacífica espada. Errante por mil caminos, el Chile no siempre es patria. Tu recuerdo como a un niño te reconforta su alma. Paisaje bello de Chile, mis ojos se lo guardan. Puro Chile que me inspira y en la vida me acompaña. Puro Chile que me inspira y en la vida me acompaña. Siguiendo con nuestro primer programa Canitas al Aire, y con el alma hinchada de felicidad por tener en nuestro hogar a nuestra primera autoridad. Y queremos también darle las gracias a todos, al concejal que está con nosotros, y decirle y pedirle también su pequeña opinión para seguir adelante con la presentación de todo mi equipo. Bueno, primero saludar al programa Canita al Aire. Es una preocupación que tengo yo que empiece nuevamente el programa, porque ahí fue cuando subí de kilos, porque cada vez que lo invitan tienen cosas ricas que hay que degustarse, que igual es preocupante para el físico. Pero muy contento, señor Isabel, la felicito nuevamente por este programa. Saludo a nuestros amigos que vienen de una comuna vecina de nuestra región, que es Salamanca. Saludar a todas las bellas mujeres que tenemos con estos lindos trajes de China, de Guasa. A la Guasa también ahí. Sí, señor Isabel, contento y siempre comprometido con venir a su programa y tratar de siempre tener estos temas de conversaciones. Contento, feliz también por que Juan Carlos, el alcalde, esté dando esta oportunidad nuevamente que el programa vaya al aire y felicitar al canal a través de Lorenzo. Felicitar también el entusiasmo que tienen ustedes para poder contribuir en lo que es la cultura y en la alegría de nuestros adultos mayores, porque este programa siempre fue enfocado a los adultos mayores. Así que contento, señora Isabel, y mucha suerte en su nuevo programa. Y vamos a estar ahí siempre participando con ustedes para que esto se vuelva un real programa a nuestra comuna y bien, porque que esto vaya y sea bien acogido por toda nuestra audiencia que tenemos en la TV Televisión. Así que feliz y puro éxito, no vale de eso. Así que adelante, señor Isabel, con su programa. Gracias. Muchas gracias. Bien,
tenemos varias caritas nuevas. A lo mejor alguien de la teleaudiencia va a decir, bueno, esa persona es más joven. Pero es que resulta de que hay personas que no demuestran la edad que tiene. No le vamos a preguntar, pero yo verifico en mi libro de inscripciones que sí deberían de estar. Por eso que están acá. Y son mi equipo de trabajo, empezando por la dama que está ahí, nuestra monitora, María. La Patti, que es una persona del equipo, nuestra primera autoridad. La Lelita, que es otra integrante nuestra. Gladys, que ya la conoce. Sí, ella es la directora del programa. La señora Gladys, que es una persona que nosotros con ella, pero... Margarita, que se las acabo de presentar, una amiga y muy colaboradora y con mucho amor ella hace las cosas. Igualmente Lizaldo. Después está Eva, que tiene los 16 años que tiene la institución. Ella es socia del concejal. Mi hija Marcia, que ella en los desfiles, en todo lo que participa el grupo, y ella fue nuestra primera monitora. Ella es la puerta estandarte, ella lleva el estandarte. Donde vamos nosotros, ella lo lleva, porque ella partió con nosotros. Y María, ese sería el equipo de trabajo, que estamos trabajando todas y ojalá que todas las cosas nos resulten como nosotros queremos. Porque como les decía, van a haber hartas sorpresas en el programa dentro de... Vamos a dejar que las aguas se calmen, que pase septiembre y vamos a empezar a hacer cosas que nos va a servir a toda la comunidad. ¿Qué les parece? ¿Qué debo comer en octubre? Bien, pues otra cancioncita. Y ¿una pequita podría ser? Una pequita, ya voy a traer los panderos y la, ahí la monitora se va a encargar de tirarse el pie de cueca. Muy bien. Vamos con chicha de cacarí. Vaya, está la culpa.
el comienzo y la partida de nuestro querido programa, con todos los invitados, las chiquillas que trabajan en el grupo, y les deseamos lo mejor, unas felices fiestas patrias y que sigamos con ustedes cuando se requiera. Y espero que les haya gustado nuestros invitados, la presencia de nuestra primera autoridad, todo el equipo de trabajo, y vamos a seguir adelante. Hasta pronto y muchas gracias. Bravo. Bravo.